Thank you.
Thank you.
La verdad es que estoy muy contento de volver a la que para mí es mi tierra, que es Mairena. Desde pequeño me dieron la oportunidad de poder empezar a acompañar a los primeros cantadores y fue en mi escuela donde afortunadamente tuve la suerte de ser guitarrista oficial del concurso, como bien ha dicho Manuel, con 13 años. Y entonces eso para mí fue. Creo que mejor escuela que esa no hay ninguna, ¿no? Poder acompañar a todos los cantadores que había entonces en Mairena y todos los aficionados que iban por los concursos. La verdad es que estoy siempre muy agradecido de ese momento puntual donde me dio la oportunidad de poder acompañar a aquellos cantadores de aquella época. Por otro lado, estoy muy, muy contento y con esta parte de responsabilidad que me toca aquí hoy. Y la verdad es que, bueno, voy a intentar hacer un repertorio variado también. Me voy a acordar a partir de ahora de todos los grandes maestros, de todas las grandes obras que nos han dejado, desde Sabica hasta Ricardo, hasta Paco Lucía, hasta el Niño Miguel, incluso alguna sorpresilla que habrá por el medio. Y también voy a tener la suerte también de que me acompañen grandes artistas, ¿no? Inés Cantó, que es una chiquilla que toca la flauta, que va a ser una fenómena. Y en este caso ahora también me va a acompañar un gran artista, al cual agradezco que haya aceptado esta invitación, que es mi amigo David Pérez, grande bailao. Muchas gracias.
Thank you.
a tocar una bulería que creo que es la única grabación que tiene junto el niño Ricardo y Zabica. Fue una grabación privada y que yo tenga conocimiento, no hay otra grabación en conjunto de los dos. Y la verdad es que cuando lo escuché me quedé enamorado y lo sacamos. Y creo que la gente tiene que escuchar estas cosas que están ahí en el trastero y parece que no existen, ¿no? Y es una bulería que hicieron los dos genios de esa época, que se llama La Catalina. Una bulería. Muchas gracias. Thank you.
Santa. Y yo no puedo cantar Zaleta porque... Ojalá. Entonces, vamos a tocar una pieza que, bueno, aunque no pertenece al género del flamenco, pero bueno, al fin y al cabo es música y toda la música pertenece dentro de todo. Vamos a tocar, con todo el permiso de todos ustedes, Amargura, y con el permiso de todos ustedes, se las quiero dedicar al que me ha hecho que hoy esté aquí, que es Manuel, mi amigo Manuel. Para ti, Manuel.